Mi nombre es Marta Victorino Espinosa. No sé. Pues a mí el Congreso se me hizo una cosa maravillosa, que lo viví mucho y creo que a lo mejor ya no lo voy a volver a vivir porque pues ya estoy grande, pero para mí fue una maravilla. Estuve en la oración estuvimos en la oración de 10 de la noche a 5 de la mañana con el Señor. Ay, no, es una cosa bonita, bonita. Sí. Ay, madrecita. Bueno, yo también estoy muy agradecida. Yo soy María del Rosario Barajas. Yo también. Es algo que yo no puedo definirlo, lo maravilloso que fue el quinto congreso. Es algo que vamos a vivir siempre y es algo que siempre lo vamos a llevar aquí dentro del corazón. Muchas gracias. Buenas tardes. Mando un saludo al padre Rayito, a todas las madrecitas y al padre Jorge. Y pues dando gracias a Dios de que estuvimos aquí en el congreso y estuvo muy bonito. Y los vimos, pues no pudimos acompañarlos a caminar por los pies, ¿verdad? Que ya no nos duelen mucho, pero estamos con ustedes siempre. En oración y en todo lo que se necesita. Muchos saludos, ¿eh? Gracias. Lo felicito por esa misión tan grande que Dios le dio para concederle, para llenarnos de ese espíritu, tan hermoso que Dios le dio, que nos llena el corazón de alegría. Y pues muchas felicidades por ese rosario tan lindo que fuimos con usted, a rosario de la Virgen María, Madre de la Eucaristía, tan hermoso. Que Dios lo bendiga a usted y a todos sus hijos de Monte María, religiosas, religiosos, todos ellos. Que Dios lo bendiga. Pero saludo, ¿qué? Ah, muy buenas tardes a Monte María. Ah, me da mucho gusto estar aquí. Acabamos de terminar el congreso y para mí fue una experiencia muy bonita. Es una cosa maravillosa estar ante el Señor. Nosotros somos grupo de adoradores, hicimos oración de las 10 de la noche hasta las 5 de la mañana en la iglesia de... ¿Cómo se llama? ¿Es el médico, verdad? Sí, Jesús Médico. Jesús Médico, muy bonita estuvo la oración. Es una cosa, es una bendición que nos deja el Señor aquí en Tijuana. Y pues nada más darle las gracias a todos los que vinieron y estuvo muy bonito el congreso. En Monte María, yo soy María del Rosario Barajas Cobian. Yo también tengo una vivencia muy grande en estar aquí en el quinto congreso, que fue algo grande, algo que no se puede concebir porque fue la presencia muy grande la del Señor, que vino aquí a iluminarnos y principalmente aquí en Tijuana y darnos muchas bendiciones. Gracias. Quiero presentarles al matrimonio de Daniel Jiménez y Bertita Espinosa. Ellos van a contarles a ustedes la experiencia que tuvieron en esta clausura tan hermosa del quinto congreso eucarístico llevado aquí en Tijuana. Hola. Yo me llamo Berta Espinosa de Jiménez, vengo representando a la parroquia del Perpetuo Socorro de la Colonia Roma y fue algo muy bonito, emocionante, que hasta la piel se me puso de gallina. Pues aquí está mi esposo también. Sí, yo aquí estoy. Buenas, mi nombre es Daniel Jiménez y como les dice mi esposa, venimos acompañando al padre Elías, nuestro párroco, a la parroquia de Nuestra Señora del Perpetuo Socorro. Y queremos compartir la experiencia que tuvimos pues ahora en la clausura del quinto congreso, acompañándolos a los todos los sacerdotes, al Monseñor Romo y a todos los que presidieron pues la ceremonia y que nos permitieron participar en la Eucaristía pues de manos del
del representante de su santidad. Y pues quiero hacer patente pues mi agradecimiento a todos los que pusieron algo para que nosotros pudiéramos estar acompañándolos aquí, ¿no? Y estamos muy contentos. Estamos muy contentos. Quiere llorar. A ver su playera de atrás. Sí, de la Socorro. Y son del grupo Jóvenes también. Lo andan correteando y no se deja alcanzar. ¿Su nombre? ¿De dónde es? ¿La parroquia? Soy la señora Fabiola Torres Arreola. Vengo de la parroquia María Madre de la Iglesia del Rubí. Les mando un saludo a mis sacerdotes, al párroco Javier, Francisco Javier, y al padre Alejandro. Estoy bien contenta de estar aquí, una experiencia nueva para mí. Fui una de las privilegiadas del Señor porque se vienen a veces muchos tropiezos, pero Él pone los caminos para estar aquí presente. Traigo a mi pequeña nieta de 2 meses de edad y ella ha estado con nosotros el día de ayer y hoy, y he estado aquí en el Congreso desde el día que empezó. Lo vivió a los 2 meses y esperemos en Dios que sea para él, así como nosotros. Pero yo como laica y ella, ojalá y Dios quiera que sea mucha oración. Nosotros venimos de la parroquia de... Mi nombre es Jessica Ortega y venimos de la parroquia de Cristo Misionero, y pues aquí evangelizando a través del material, de la revista, y pues disfrutando de este gran congreso que Dios nos ha permitido que hoy sea aquí en Tijuana. Y pues saludos a todos los misioneros servidores de la palabra. Bueno, mi nombre es Felipe Parra. Yo vengo de la ciudad de Tecate, pero también pues soy parte de la comunidad de los misioneros. La verdad, pues creo que fue algo muy grande, ¿no? El congreso, algo que pues creo que nos unió, ¿verdad? Mucho, porque pues, fue demasiada gente la que vino. Entonces, pues es algo muy grande, la verdad es una bendición de Dios. Y pues aquí también nosotros, ¿verdad? Difundiendo, tratando de llevar el mensaje a través del carisma que tenemos como misioneros. Y pues un saludo especial a Tecate, la parroquia Inmaculada Concepción. Y pues muchas gracias, es todo. Soy María de Jesús Becerra Urbano Pasarviles y vengo aquí apoyando al Padre Rayito y a toda la religión católica, y que no decaigan, que siga fuerte la fe. Yo soy madre, yo siempre los he apoyado, soy una persona de las boinas verdes, pero no les hablo mucho, madre, pero siempre dejo de orar con el Padre Rayito, todas sus todo lo que hay, lo hago porque en eso me dedico, y estoy orando mucho por mi parroquia, el Santísimo Sacramento. Ya ve cómo estamos divididos, y eso le pido mucho. Estamos haciendo desde diciembre la llama de amor diario, rezar el rosario, nos juntamos como 20, y todo eso se los ofrezco al Señor para que se acabe la división que hay en Rosarito, y para que el Señor me proteja, porque acabo de quedar viuda. Me quitaron la pensión, me quitaron la ayuda médica y estoy en manos de Dios, nomás con las oraciones de ustedes. Vale, y eso es todo, y les mando muchos saludos, y ojalá su congregación, y ahora que se va el padre Jorge, vaya y regrese con bien. Sí, madre, sí, buena madre. Soy María, soy catequista de María Madre de la Iglesia de la colonia El Rubí, y les mando saludos a todos mis catequistas, a todos mis alumnos, que muy pronto los voy a ver por allá. Thank you.
Mi nombre es María del Rosario Ramos y me tocó venir a la limpieza. Entonces me siento muy complacida con Dios cuando le trabajo y le digo: Señor, voy a tu servicio. Soy admiradora de usted, del Padre Rayito, de todos los servidores de allá. Soy una de las que siempre está llame y llame en la mañana, ¿no? Dándole lata, pidan por mis nietos, por mis hijos, por mi hija. Y el Señor nos ha escuchado. Y estoy muy agradecida. Entonces, pues nomás darle gracias a Dios, ¿verdad? Por la vida y por este don, ¿verdad? Que nos quiere tener aquí para dar testimonio del amor de Dios. Muchas gracias. Hermanos, un mensaje que les doy es que hay que servir siempre a todos nuestros hermanos. A mí hoy me tocó recoger basura, mientras mis hermanos estaban gozándose allá adentro. Y es un gozo que también yo tengo, que me haya tocado recoger basura. Siempre hacemos algo de lo que nos gusta, lo hacemos con amor, y todo lo que se hace con amor es bien. ¿Cuál es tu nombre? Mi nombre es Apolonio Flores Gutiérrez, de Cumbres, de la Santa María de Guadalupe, de Salesianos. Perfecto. Mi nombre es Luz Aide y vengo de la parroquia Cristo Resucitado. Y me tocó pues ayudar en la limpieza y ayudar en lo que más se pueda, en lo que me ponga el Señor, que le tengo muy mucho que agradecerle a Él. Lo poco que hago no es suficiente para Él. Y sí, pues sí tengo mucho que agradecerle. Pues, ay no, que no terminaría aquí yo. No terminaríamos en toda la tarde. De lo que le tenemos que agradecer al Señor. Perfecto. Y las maravillas que ha hecho en nuestra familia, en nuestro hogar y con todos mis hermanos, creo también, con todos. Yo hasta el aire estaba perdiendo ya de respirar y todo eso, y Él fue el que me levantó. Me sigue levantando a través de mis hijos, a través de mi familia. No más que sí le pido mucho, mucha paciencia, mucha salud, mucho de esperanzas de salir adelante, sola con los niños. Y pues que el papá le eche ganas para que busque al Señor. No se le desea nada a nadie en el mal, porque pues uno pasa por ahí por lo mismo. Que Dios me lo bendiga a todos, a toda su familia y a nosotros también, y a todos.